¿Son falsos los señalamientos o consideras que son imprecisos o erróneos los señalamientos, principalmente de las oposiciones a esta cuarta transformación, Laura, que señalan a López Obrador como un enemigo del medio ambiente, un enemigo de las riquezas naturales? Pienso, por ejemplo, en estas andanadas mediáticas relacionadas con el Tren Maya o en las, pues, en las embestidas mediáticas en torno de la construcción de obras en los estados del país, que hablan sobre un desdén explícito del gobierno del presidente López Obrador hacia el medio ambiente en contrapartida con otros sexenios. Es difícil, es complicado como activista ambiental, pues de entrada decir que qué bueno que el Tren Maya o qué bueno que interoceánico. Los dos son megaproyectos, es un hecho, y un megaproyecto siempre va a tener un impacto ambiental negativo. O sea, eso es un hecho. No puedo yo decir que el Tren Maya va a ser con saldo positivo en materia ambiental. No lo es, porque, insisto, y eso se lo digo a muchas personas, el simple hecho de que nosotros le pongamos un tabique más a nuestra vivienda tiene un impacto ambiental. Ahora imagínense una mega obra como lo es el Tren Maya. Sin embargo, ahí donde se tiene que, con lo que se tiene que comparar o con lo que se tiene que equilibrar para ver los impactos, es en las famosas medidas de mitigación. Claro. Y en lo personal, a diferencia de otros gobiernos que iban, avasallaban, arrasaban con territorios, hacían su megaproyecto de infraestructura, de vivienda, de lo que fuera, y no había ninguna sola medida de mitigación. A diferencia de otros gobiernos, en este se han hecho unas declaratorias enormes de áreas naturales protegidas en la zona, precisamente porque el presidente supo detectar, y de eso incluso yo fui testiga, en Playa del Carmen simplemente ya los territorios ya estaban completamente bajo ¿cómo le llaman esto? Cuando van ya como apostando, ¿no? Ya ni siquiera de decir se va a poner en venta estos terrenos, ¿no? Toda la carretera ya estaba llena de anuncios de se venden terrenos, de se venden departamentos que ya ni existían todavía. Entonces, sí, había ya una especulación, eso. Claro. Ya había una especulación tremenda y el presidente que agarra y que, pues ahora sí que a los que ya estaban queriendo hacer una fiesta ahí, pues llegó a echarles el balde de agua fría encima en las cabezas y a hacer las declaratorias. Y entonces eso a mí me dio mucha alegría ver que esto ocurrió. También el cambio de la ruta de original entre Playa del Carmen y Cancún, la original iba a ser muy dañina. La que está ahorita es dañina, pero no lo es tanto. Entonces, admito que han generado cierto tipo de medidas para no dañar tanto al medio ambiente. Y otra cosa que también celebro mucho es todo el rescate de los espacios históricos, prehispánicos, de todas estas zonas de arqueológicas mayas, que si no hubiera sido por esta mega obra, pues ahí seguirían siendo bajo el saqueo, seguirían estando bajo el saqueo del que han estado durante siglos, ¿no? Vienen expedicionistas, vienen gente del extranjero, se llevan piezas y terminan en museos en el extranjero y quién sabe cómo llegaron ahí. Entonces, son distintas cosas que voy viendo bien, las apruebo. Se están haciendo ahí sí auténticos planes de ordenamiento territorial. Insisto, lo he visto, lo he vivido, he compartido con algunos defensores que se están llevando a cabo pues las consultas que tienen que hacerse como parte, insisto, de estos derechos a los que debe de garantizarse mediante el Acuerdo de Escazú, es el derecho a la información, el derecho a la participación.
es algo que a veces también aquí en la Ciudad de México cuesta mucho trabajo en lo que tiene que ver con ordenamiento territorial. Cualquier autoridad, sea del partido que sea, incluso Morena, de pronto me le tienen mucho miedo al tema de las consultas y que sean consultas auténticas, donde realmente la gente diga qué es lo que se requiere y qué es lo que se necesita y hasta dónde, dónde poner los límites para pues el famoso ordenamiento territorial. Y en sí, todas estas cosas, creo que lo que ha pasado en en lo que tiene que ver con el interoceánico, es diálogo. Conozco a personas que incluso han dicho, no es que me oponga a la obra, pero el presidente no nos escucha, ¿no? Y a lo mejor ahí lo que el error, o más bien la piedra que está ahí, a lo mejor muchas veces son algunos funcionarios que traen esa, como esa vieja escuela de imponer, insisto, de avasallar, de no escuchar a los pueblos y a los habitantes originarios de los territorios. Y yo creo que ahí en esa parte hace falta diálogo, y yo creo que en el diálogo pues nunca está de más el tiempo que se le invierta, ¿no? Siempre y cuando sea en aras de, digo yo, el cómo sí hacemos aterrizar los acuerdos.